MX.com y Radio Independiente de México presenta Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Bienvenidos y comenzamos. Nadie ni sus peores pronósticos imaginó que este 2020 sería un año marcado por una pandemia, pero lo fue. Y el año marca un antes y un después en la reciente era moderna de la humanidad. Bienvenidos a este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy recordaremos cómo se desarrolló esta historia que aún se está escribiendo, la de la pandemia de COVID-19. La crisis estalló en China, en un mercado popular de la ciudad de Wuhan, decían los primeros reportes. Que al inicio, por cierto, parecía otra epidemia local o una epidemia regional de los países asiáticos. La Organización Mundial de la Salud lo pensó igual. Pero la historia, esta vez, fue distinta. Y en otra información, en el escenario internacional se han encendido los focos de alerta porque en China, solamente en los últimos días, se han reportado 139 casos de una nueva neumonía causada por una nueva cepa del coronavirus. Y además van 3 personas muertas. Se confirmó casos fuera de la ciudad de Wuhan, en donde se identificó por primera vez el virus. Corea del Sur confirmó su primer caso este día y ya es el tercer país al que se ha propagado el brote, seguido de Tailandia y Japón. La Comisión Municipal de Wuhan anunció el día de hoy que 136 nuevos pacientes fueron diagnosticados con el virus el sábado y el domingo. Una persona murió, 2 están en estado crítico, 3 en estado grave, por lo que el número total de personas en China diagnosticadas es de 201. Este nuevo brote de neumonía surgió el mes pasado en Wuhan, esta ciudad en el centro de China, que es de las más grandes, por lo que las autoridades
que dan seguimiento al brote señalan que las infecciones virales se han propagado por el mercado de mariscos y por la vida silvestre, mismo que han sido cerrados desde el 1 de enero para evitar una mayor propagación de la enfermedad. También quien descartó que la crisis por el coronavirus pueda ser decretada como una emergencia sanitaria internacional fue la Organización Mundial de la Salud. Hace unas horas, este organismo internacional determinó que es muy pronto para declarar una emergencia sanitaria mundial por coronavirus. El Comité de Emergencia informó a través de un comunicado que ha considerado que aún es demasiado pronto para declarar esta emergencia de salud pública de interés internacional, dada su naturaleza restrictiva y binaria. En el mensaje se detalla que el Comité de Emergencia de la organización llamó a reforzar esfuerzos en materia de salud y prevención a través de una misión multidisciplinaria internacional. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, indicó que esta nueva cepa fue detectada gracias al sistema sanitario que funciona en China. Y esto, dijo, puso en marcha un sistema específico para detectar infecciones graves en vías respiratorias inferiores en ese país, y fue ese sistema el que ayudó a la detección. La Comisión Nacional de Salud en China informó que hasta el 22 de enero hay 571 casos confirmados en ese país y hasta ahora 17 muertes. Este jueves se dieron a conocer nuevos casos en Vietnam, Hong Kong y Singapur. El presidente de China, Xi Jinping, reconoció por primera vez desde que estalló la crisis por el coronavirus que se está acelerando el proceso de contagio y de complicación, y colocó a China, así dijo su presidente este fin de semana, en una situación grave. Y cuando Xi Jinping, con toda la rigidez que tiene el sistema político de China, sale a los medios y dice las cosas están graves, es que debemos entender que están muy, pero muy graves. En tanto, las autoridades allá en Beijing ordenaron paralizar a partir de este domingo todo el servicio de autobuses interurbanos hacia y desde la capital en China en un intento de contener el brote. Se suspendieron las funciones de teatro, de cine. Están prohibiendo en algunos casos la circulación vehicular, pero se tomaron ya medidas para tratar de aislar a la capital de China y evitar que el contagio llegue a la zona. La medida está afectando ya a millones de chinos viajeros que entran y salen de la ciudad, porque recordemos, en ese país están a la mitad del fin de la semana del año nuevo lunar, y es para ellos, pues entendámoslo con el símil de nuestros festejos de Navidad, ellos están en sus festejos de año nuevo. Entonces es una semana pues de muchas actividades, de mucho viaje, de mucha movilización de millones que hoy se ha tenido que detener. Hay incluso restricciones para lugares públicos. La Gran Muralla China está prácticamente cerrada. Los centros de diversión en China están prácticamente cerrados. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a la primera pausa y cuando regresemos recordaremos cómo al paso de los primeros días de este 2020 la crisis del coronavirus fue tomando la forma de una pandemia. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Este es el segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. A principios del año, los ojos del mundo comenzaron a poner atención a lo que sucedía en China y a lo que informaba la Organización Mundial de la Salud. Para entonces, las alarmas se encendían, pero las medidas determinantes tardaron en llegar. Las estadísticas son absolutamente frías, son números, y revelan la dimensión, el tamaño de la crisis, al menos la que el gobierno de China ha revelado hasta el momento. Del sábado al domingo, el gobierno chino tuvo que aceptar que se elevó el número de casos de contagio por SARI, así se le ha comenzado a llamar ya entre la comunidad científica, al síndrome de infección respiratoria aguda severa, esto que se ha conocido también como la neumonía de Wuhan, y el coronavirus. Así que este es el más reciente brote de neumonía por coronavirus, que creció 50% solo el fin de semana. Supera ya los 2.800 casos de contagio y van hasta el momento, información oficial de China, 81 muertos. El ministro de Salud de China, Mao Xiaowei, dijo ayer domingo, sin dar mayores detalles, que el patógeno, el coronavirus, el famoso 2019 NCOV, es un patógeno peligroso, mucho más de lo que parecía al principio. Otra cosa también que ha sucedido en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud esta mañana corrigió de moderado a alto el nivel de riesgo para el mundo por la propagación del coronavirus 2019 NCOV. En el texto, el organismo reconoce, la Organización Mundial de la Salud reconoce lo que tanto nos preguntamos la semana pasada, ¿por qué razón, ante la evidencia de lo que estaba sucediendo en China y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud se detuvo a considerar que hubiera una alerta internacional y ahora reconoce la OMS que hubo un error en los reportes publicados desde el pasado 23 de enero que colocaban el nivel de riesgo en moderado? Han reconocido un error y han hecho el ajuste a alto el nivel de riesgo de propagación. Lil Wenliang es un médico oftalmólogo del Hospital Central de Hubei y este hombre fue, pues, es reconocido como el primer médico que públicamente habló del coronavirus el 30 de diciembre del año pasado. A través de un chat con sus compañeros les advirtió que se había presentado este nuevo brote de infección respiratoria de coronavirus. Y ese mismo día que Lil Wenliang comenzó a presentar síntomas, cuando les informó a sus compañeros, porque él trabaja en el hospital donde llegaron los primeros enfermos, él presentó los primeros síntomas que lo llevaron a internarse en el hospital de Wuhan, donde esta mañana se dijo que había fallecido. Esto generó, bueno, pues toda una ola de comentarios y de lamentaciones, por decir, bueno, este hombre que fue el primero que lanzó la alerta el 30 de diciembre del año pasado, médico, falleció. Desde China ya hemos venido observando este dato y este comportamiento, esta tendencia. Se ha hecho una aclaración y la aclaración es que el doctor Li Wenliang, que es uno de los 8 médicos que intentaron alertar al público sobre el coronavirus, niega a las autoridades chinas que haya muerto. Dicen que efectivamente está en condición crítica, que sigue siendo atendido. Algunos informes se referían que el corazón del médico había dejado de latir, además de tener tratamiento con oxigenación. Y bueno, pues varios, prácticamente todos los medios en el mundo han dado a conocer esta información. Incluso hubo lamentaciones mensajes de condolencias desde la Organización Mundial de la Salud. Y el gobierno chino ha dicho, a ver, momento, el doctor no ha muerto, el doctor está todavía hospitalizado. ¿Por qué la historia? Bueno, además de que se ha convertido en una tendencia y que estamos haciendo la aclaración porque hay dos versiones sobre el tema, lo que está comenzando a suceder y sobre todo a marcarse con más fuerza es esta idea de que no se está diciendo toda la verdad. Y los medios de comunicación, al final, en este tipo de casos tenemos
pues un papel muy delicado que jugar, porque podemos replicar, por ejemplo, todo lo que se publica en redes sociales, cualquier cantidad de videos que se han publicado en redes sociales de médicos que hablan en chino, o que hablan mandarín, que es lo más correcto, y hay como 20 versiones de mandarín en China. Entonces yo no hablo mandarín y no hablo, no entiendo absolutamente nada. Entonces cuando llega un video con un subtitulaje de que el video, quien está en el video supuestamente está diciendo que hay muchísimos más casos, que el gobierno no está diciendo toda la verdad, por lo menos en este medio de comunicación, es que no podemos ir con esa información porque no tenemos la certeza de que lo que ahí se está diciendo es correcto, ¿no? Efectivamente, hemos ido con dos datos, con el de la Organización Mundial de la Salud y con la información que ha dado el gobierno chino, y en el caso de México, con la información que ha dado la Secretaría de Salud, porque además hay una regla no escrita de que en estos casos los medios tenemos que ser muy responsables, ¿no? Ahí están las redes sociales con toda la información, con todas las versiones, con todas estas teorías que hay desde el origen, de quién desató el virus, cuáles son las finalidades y rollos estos de geopolítica. Bueno, también es muy respetable. Cada quien toma sus decisiones. Yo lo que aquí le respondo a toda la gente que me ha dicho, que me ha escrito, que por qué estamos callando la verdad sobre el coronavirus. No, estamos diciendo responsablemente qué hay, ¿no?, de información disponible, pública, oficial, conocida sobre el tema. Y haciendo notar que, bueno, pues es un problema creciente, es un problema real, eso sí lo hemos dicho, y es un problema al que no le podemos dar la espalda simplemente porque no haya llegado a México. Esto es el resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Están viendo y escuchando el segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Casi a mediados de febrero, con la noticia de una extraña enfermedad respiratoria extendiéndose por Asia y llevando a China a una crisis sanitaria inédita, la comunidad científica le dio identidad. Así nació el COVID-19. El número de muertos por el coronavirus en China ya llegó a 1.200 casos, mientras que el número de infectados rebasa ya los 42.000 en ese país asiático, de acuerdo con autoridades de salud, quienes además confirmaron que la progresión de la epidemia tiende a estabilizarse. Son datos en China. Además, el balance global de 1.012 fallecidos sobrepasa el síndrome respiratorio agudo. Este dato, pues, se ha venido confirmando cada vez más. En tanto, la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que el caso de contagio, ya le digo, se había estabilizado. La Organización Mundial de la Salud también anunció este martes que la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus de Wuhan recibe oficialmente el nombre de COVID-19. Así es como se llama el virus, COVID-19, según se decidió en el primer día de reunión de 300 expertos sobre la epidemia en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud decidió usar el nombre que pueda pronunciarse y no aluda a una localización geográfica específica, porque inicialmente se le había dicho a esto la epidemia de Wuhan, que no tampoco se refiere a un animal o a un grupo de personas, y es que se estaba hablando de la epidemia china. Para evitar estigmatizaciones, se destacó en rueda de prensa este día que se decidió, pues, el nombre del COVID-19. Así es como se llama, es como el H1N1, pues así el COVID-19 es el virus que hoy está generando esta epidemia. El nombre nace de un acrónimo en inglés a partir de la expresión coronavirus disease, enfermedad de coronavirus. Ese es el dato que hoy surge desde la Organización Mundial de la Salud. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 podría llevar 18 meses. Mientras tanto, aquí en nuestro país, el subsecretario de Salud de la Secretaría de Salud, Arturo López-Gatell, esta mañana en Palacio Nacional, en conferencia de prensa, aborda el tema y habla sobre las medidas que está tomando México para los viajeros provenientes de China. Lo escuchamos. No expertas, no hay ninguna medida específica que tengan que hacer las personas. Aquí aprovecho para aclarar, porque también los calumniadores sistemáticos les gusta poner noticias como y no los revisaron cuando llegaron a la Ciudad de México. El gobierno chino ha comenzado a tomar decisiones inéditas y extremas para contener la rápida expansión del COVID-19, de esta epidemia que acá conocemos como el coronavirus, pero de manera internacional o a nivel internacional es el COVID-19. Escuche usted esta cifra: por lo menos unos 800 millones de ciudadanos, lo que representa casi la mitad de la población de China, que es el país más poblado del mundo, tiene que atender esta población. 800 millones de chinos tienen que atender hoy en día diversas y distintas niveles de restricción
en su vida cotidiana, que van desde cuarentenas, que es aislamiento total, hasta limitaciones sobre quién puede entrar y salir de sus vecindarios, mientras el gobierno intenta contener la acelerada propagación del COVID-19. La epidemia ha provocado hasta el día de hoy 1.868 muertos, 72.000 personas contagiadas. Ha obligado a provincias y ciudades chinas a imponer cuarentenas y limitaciones de viajes de distinto grado y nivel. En la provincia de Hubei, donde surgió el virus, y las ciudades de Pekín, Shanghái y Liaoning, las restricciones van desde el encierro autoimpuesto hasta controles de ingreso a cada barrio. En Hubei, donde 56 millones de habitantes están aislados del mundo, desde el 23 de enero se restringió la libertad de movimiento a los ciudadanos más allá de la capital, Wuhan. Desde China se siguen publicando videos que revelan un problema mucho mayor que el que está reportando China, y comienza a haber un cuestionamiento internacional de qué tamaño es el problema. Hay ciudades vacías, personal médico colapsando, presumiblemente o por cansancio o porque han sido contagiados, a pesar de todas las medidas que se han tomado para que tengan el equipo necesario y evitar el contagio. La gravedad de la epidemia tiene alcances dramáticos por las pérdidas humanas y el número de contagiados por el COVID-19. Y otra cosa también que está sucediendo, y lo reporto con, no porque estemos haciendo menos la pérdida de vidas humanas, porque estamos hablando de miles de vidas humanas que se han perdido, pero también se están perdiendo miles de vidas de animales de compañía y animales de granja. Y voy al segundo tema. Los animales de compañía, hay una, no se ha informado oficialmente, ni por la OMS, ni por el gobierno chino, que los gatos, los perros, que son los animales de compañía más comunes en los hogares, sean portadores o transmitan la enfermedad, pero por lo pronto están siendo ejecutados. Hay una cacería, lo hay, está siendo el tema reportado a nivel internacional a través de las redes sociales principalmente. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Súmate a nuestra comunidad en WhatsApp. Añádenos como contacto al 5565-250785. Continuamos. Con el nombre que permitió identificar la enfermedad a nivel global y el número de contagios creciendo exponencialmente en China y en otros países asiáticos, el COVID-19 finalmente adquirió la temida categoría de pandemia, una enfermedad contagiosa con potencial de crecimiento global. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud en el mes de marzo. Como efecto secundario y casi inmediato, la vida comenzó a cambiar. La Organización Mundial de la Salud esta mañana, este miércoles, ha declarado que el nuevo brote de coronavirus es una pandemia universal. Debido a sus condiciones de propagación mundial, el coronavirus es ahora pues una pandemia, informó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Pidió a los países, a todos los países del mundo, intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y a los trabajadores de salud, y sobre todo concentrarse en salvar vidas. Dijo esta mañana el director de la Organización Mundial de la Salud que si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, entonces aquellos países que tengan apenas algunos casos de coronavirus pueden evitar que estos se conviertan en grupos y que esos grupos se conviertan pronto en un problema de transmisión comunitaria. Bueno, nos quedamos por ahí en que estaban viendo la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos. Finalmente es así. Por primera ocasión en la historia de los Juegos Olímpicos modernos no se llevará a cabo en un año bisiesto, Roberto. Todo parece indicar que será antes del verano del 2021. Thomas Bach ya se había tardado demasiado, me parece. Lo dijimos. Los dedos con la mano, los dedos de la mano en la puerta, Roberto. Sí. La verdad es que sabemos el tema económico, el tema de los contratos. Tardaron mucho en manifestar la postura. En una de esas, en su cabeza, en la intimidad, en corto ya habían tomado una resolución, pero no habían manifestado un posicionamiento. El planeta ha comenzado a tener señales de recuperación de algo que parecía iba al colapso, que es el medio ambiente. Si bien hay muchas cosas que podríamos ahora pues entender han sido dañadas, algunas no tienen remedio, la naturaleza nos va dando las lecciones, estas grandes lecciones de que el planeta, la naturaleza, el medio ambiente, el ciclo natural de la vida siempre tiene esta posibilidad de rescatarse y de recomponerse. Así que ha resultado verdaderamente un placer para quienes estamos particularmente ocupados con el tema ambiental en México y en el planeta. Estas imágenes maravillosas, para quienes nos escuchan en radio, se las voy contando, es en las playas de Guerrero, por ejemplo, recientemente se vio un ciervo jugueteando en la playa, porque no hay nadie en la playa, porque no hay seres humanos en las playas. Han circulado por todos lados y ha sido una imagen maravillosa ver cómo pues estos lugares, ¿no?, que son las playas, los destinos turísticos, están limpios en todos sentidos, las aguas están cristalinas, recuperaron colores turquesas, ¿no? Acapulco, por ejemplo, ha sido una verdadera sorpresa ver el color del agua de la bahía de Santa Lucía, ¿no?, que normalmente es oscuro. Nos reportaron desde Huatulco que regresaron a una playa que no tengo el dato de qué playa es, no sé si sea la principal, la de Santa Cruz. ¿Sí es Santa Cruz? Regresaron las gaviotas. Tenía años, mucha gente ya no se acordaba que era una zona de con una reserva, ¿no? En Cancún. Cancún está mejor que nunca ahora. No es temporada de sargazo, así que están las playas blancas, que es la característica, y los colores del cielo y los colores del agua, esos colores turquesa maravillosos, están en su máximo esplendor. Y estas imágenes de Acapulco, bueno, esa es la otra lección que nos está dejando también
este proceso difícil en el que nos hemos tenido que guardar, algunos, no todos, pero la mayoría, espero que cada vez más, en casa, y que se haya limitado la presencia de seres humanos en los centros turísticos, en las playas, en los centros naturales, para permitirle este respiro a la naturaleza. Y probablemente esa sea una de nuestras lecciones cuando esto pase, la necesidad de mantener en la medida de lo posible el respeto por nuestro medio ambiente, una vez que la naturaleza nos ha demostrado, primero, lo contundente que puede ser cuando desde la entraña de la naturaleza se desata una pandemia como la que estamos padeciendo. Y desde ahí mismo la propia naturaleza se recompone y se reconstruye. Esa es probablemente una lección, insisto, que vamos a tener que atender con especial atención. Vamos a una nueva pausa y regresamos a este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Hoy estamos revisando el archivo histórico de las noticias más importantes que escribieron la historia de este 2020 que está terminando. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Para el mes de agosto, China se reportaba recuperada de la pandemia, mientras que el resto del mundo enfrentaba las consecuencias de la enfermedad,
que surgió en el hermético país asiático. La OMS reveló por primera vez que la enfermedad estaría presente en su etapa peligrosa al menos por 2 años y reconoció que la respuesta a la pandemia fue lenta y tardía. Y este lunes se han difundido a nivel internacional imágenes en las que, bueno, pues ha generado enojo en buena parte del mundo. México no ha sido la excepción. Y es que dos agencias informativas, por una parte la agencia Xinhua, que es la agencia oficial de China, y la agencia AFP han difundido imágenes en las que se ven pues balnearios repletos de bañistas juntos, con flotadores. Y no tendría esto mayor problema si no tuviéramos en medio de una pandemia. Pero además, si no fuera este lugar donde se registró estos eventos masivos, pues nada más y nada menos que Wuhan. Esta ciudad donde se originó, todo parece indicar, falta que quede confirmado el dato, pero esto es el lugar que está ubicado como el epicentro, como el inicio de la pandemia que hoy tiene postrado al mundo con más de 15 millones de casos y poco más de 1 millón de personas muertas. Y bueno, pues ahí de plano regresaron a la fiesta y a las concentraciones multitudinarias. Las fotografías e imágenes difundidas por Xinhua, la agencia de noticias china, y la agencia de noticias AFP, muestra cómo la ciudad ha vuelto a la rutina habitual en sus mercados, locales de ocio, parques llenas de personas, donde no se respeta, por supuesto, nada de sana distancia, y se puede ver cómo han cambiado las cosas desde el inicio de la pandemia de coronavirus. La agencia china Xinhua informó que las imágenes corresponden a eventos recientes en Hubei, la provincia origen de la pandemia de COVID-19. La agencia AFP dijo que este fin de semana se llevó a cabo una macro fiesta de música tecno que congregó a miles de personas el fin de semana en un parque acuático en Wuhan, la ciudad china donde fue identificado a finales de 2019 el primer brote de COVID-19. Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el control que estiman los especialistas, que el control de la pandemia llevará algo así como 2 años. 2 años más para que la pandemia de COVID-19 se controle en el mundo, para que se pueda finalmente levantar la bandera blanca y decir, está controlada la pandemia. La razón, pues es esto, que se convirtió en una pandemia que tiene un impacto global, que tiene lamentablemente condiciones de rebrotes, que no hay vacuna. Y que aunque hubiera vacuna o haya vacunas, en plural, eso no quiere decir que eso va a controlar o a terminar con la enfermedad por la forma en la que funcionan las vacunas. Por otro lado, dijo también que la Organización Mundial de la Salud ya está en condiciones de informar cuál es el origen del nuevo coronavirus. Y es que había dos hipótesis. Una, la que se planteó desde el principio, de que el virus mutó y pasó de un animal a un ser humano en algún momento, en algún lugar de Asia, presumiblemente en China para ser específicos, y la otra, también que apuntaba a China, pero que hablaba de que el virus había sido desarrollado en un laboratorio. Bueno, dice el doctor Tedros Ghebreyesus de la OMS que el organismo cree en la ciencia y en la evidencia, y por eso hicieron un llamado a la ciencia para que haya soluciones y solidaridad y superar la crisis sanitaria. Pero que a partir de pruebas científicas se ha logrado determinar que el SARS-CoV-2, que es el virus que genera la enfermedad de COVID-19, se generó de manera natural. Es decir, que no pasó por el diseño de un laboratorio. A principios de agosto, la OMS había estimado que Wuhan probablemente no había sido el lugar donde el coronavirus pasó de los animales a los humanos, pese a que los primeros casos de COVID-19 se dieron en esa ciudad china. Anteriormente, el organismo había declarado que la secuencia genética del SARS-CoV-2 demostraba que su origen era natural, y lo que han dicho este fin de semana la OMS es que se confirma que el SARS-CoV-2 no fue creado en un laboratorio, esa es la versión de la OMS, y que brincó efectivamente de un animal que no se ha establecido cuál a un ser humano. Y a partir de ahí, lo que ya sabemos y vivimos hoy en día respecto a la pandemia. Y en el mundo, un informe de la Organización Mundial de la Salud, informe reciente de ayer, ha concluido que, fíjense qué está concluyendo la Organización Mundial de la Salud, y vamos a cerrar con los datos de COVID de IGEA,
con eso vamos a cerrar el programa hoy, para que tengamos pues una idea de dónde estamos parados. Un informe de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, concluyó que en el mundo no se tomó en serio la declaración de emergencia internacional. O sea, cuando se hizo la declaratoria de pandemia, no se tomó en serio aquel 30 de enero de este año. Por lo que dijo la OMS, habría que replantear mecanismos diferentes de alerta ante futuras pandemias. Ojo lo que está diciendo la OMS. La OMS viene insistiendo que nos pegó esta pandemia muy fuerte, pero que no se descarta que pueda haber más, ¿eh? Entonces están diciendo, tenemos que alertar de manera diferente. Se presentó el estudio preliminar centrado en los primeros 4 meses de la pandemia. La doctora británica Felicity Harvey dijo que la emergencia internacional, que entonces era denominada coronavirus de Wuhan, así comenzó llamándose antes de llamarse COVID-19, no movió a los países a ponerse en marcha para aplicar acciones de salud pública contra la enfermedad de manera rápida. Ante esto, los países miembros de la OMS han planteado dudas sobre si es suficiente estas declaratorias que hoy se dan sobre emergencia o hay que usar nuevas fórmulas. El informe, que va a ser actualizado en el próximo mes de noviembre, concluye que la OMS ha mostrado liderazgo, que ha hecho importantes progresos en la respuesta de la pandemia. Sin embargo, dijo esta mujer, Felicity Harvey, que la politización de la pandemia en muchos casos ha sido un obstáculo material para vencer el virus. Y agregó que el nivel general de los datos aportados por las redes sanitarias nacionales sobre los casos necesita mejorar. ¿Que no? Pues nada más que vean el caso de México, ¿no? De nuestra red de reportes, que ayer se tuvo que actualizar y de un trancazo le tuvieron que sumar 2,000 y tantas muertes, ¿no? Vamos a una nueva pausa y regresamos a este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. No se vayan. Al volver, cerraremos esta emisión especial sobre la pandemia de COVID-19. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Thank you.
Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Estamos ya en la recta final de este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. La segunda ola fue anunciada por los especialistas en epidemiología de todo el mundo como un efecto normal e inevitable de la pandemia, sobre todo si se hacía lo que casi todos los gobiernos decidieron: apresurar la reapertura de las actividades económicas. Y sucedió para finales del año, la segunda ola que golpeó con toda su fuerza. Y en medio de una nueva emergencia, llegaron los anuncios de las primeras vacunas. En Europa, vaya complicación que se tiene. El continente europeo está de lleno y por completo ya en la segunda oleada de COVID-19, pero además con una anticipación a la temporada de gripe. Las salas de cuidados intensivos, los hospitales de atención COVID, o los equivalentes, pues, hospitales especializados en la atención de esta enfermedad, comienzan a llenarse y a poblarse nuevamente en Europa. Así que se ha ordenado el cierre de bares por lo pronto y de lugares de concurrencia masiva. Los gobiernos de Gran Bretaña, Italia, España, Francia y Alemania regresaron a la imposición de cuarentenas en sus principales ciudades, han comenzado por ello, y Europa reporta 405.138 casos y 195.217 muertes. En Gran Bretaña, el primer ministro Boris Johnson anunció este lunes en el Parlamento un sistema de 3 niveles de confinamiento local. Le han buscado alternativas, no quiere ningún gobierno volverse impopular con las medidas de confinamiento porque no hay buena aceptación. La gente no quiere otro confinamiento por todos los efectos que tiene: económicos, psicológicos, laborales, sociales, en fin, todos los que se puede usted imaginar y que también nosotros vivimos de alguna manera, aunque en nuestro país, pues vale destacar que no hubo confinamientos obligatorios. Así que por lo pronto allá en Gran Bretaña se está estudiando un sistema de 3 niveles de confinamiento, conocido como niveles de alerta local de COVID. En Italia se alistan nuevas restricciones, ahí sí a nivel nacional, que incluyen la prohibición de fiestas en respuesta al constante incremento de nuevos casos de coronavirus, dijo el ministro de Salud de ese país, Roberto Speranza. El viernes, Italia reportó 5.000 casos nuevos de COVID en solo un día desde marzo pasado, cuando tuvo su crisis más grande. En Francia, 4 ciudades se han unido a París y a Marsella en el estado de máxima alerta de propagación del virus otra vez. Bajo alerta máxima, bares cierran y ordenan medidas severas. En España, las regiones de Cataluña y Navarra anuncian que introducen nuevas restricciones en el trabajo y reuniones sociales por el incremento también de casos allá en España. El viejo continente se ahoga en la segunda ola de rebrote del COVID-19. En Francia, unos 20 millones de personas están a partir de este fin de semana y durante 4 más en confinamiento, a partir toque de queda a partir de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Ciudades como París, Marsella, Lyon y Toulouse, entre otras ciudades, lucen desiertas. Luego del primer día, así lucieron este fin de semana, luego del primer día de restricciones en la movilidad con el fin de frenar al COVID-19. Solamente el fin de semana, en Francia, 32.427 contagios en las últimas 24 horas, solo Francia. En Alemania, la canciller Angela Merkel llamó el sábado pasado a los alemanes a quedarse en su casa en la medida de lo posible. Les volvió a decir: tenemos un repunte de coronavirus con un nuevo máximo de infecciones, por favor quédense en casa. En Reino Unido, desde el pasado sábado el gobierno emitió nuevas restricciones, se prohibieron reuniones de familia y amigos que no vivan bajo el mismo techo. Hay en Reino Unido 18.800 contagios de COVID-19 solo el fin de semana. En Italia, luego de que se diera a conocer un nuevo paquete de medidas para tratar de mitigar el rebrote, Giuseppe Conte, primer ministro italiano, otorgó el pasado domingo a los alcaldes poder para cerrar las plazas públicas a partir de las 9 de la noche. En el Vaticano se registró un caso ya de COVID-19. Bélgica, Hungría, Austria, Croacia, Montenegro, Bulgaria, todos los países europeos están ahogándose en la segunda ola.
¿Qué pasó hace unos meses en el mundo cuando Europa enfrentó el máximo pico? Tardó cosa de 4 semanas para que se complicara el escenario en América Latina. Este día, a nivel internacional, la noticia se ha generado con mucha expectativa en el Reino Unido, luego de que el primer ministro de ese país, Boris Johnson, informó que Reino Unido se convierte en el primer país en el mundo que este día aprobó una vacuna en contra del COVID-19, que ha sido avalada directamente por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido. Se trata, pues, de la aprobación de la vacuna Pfizer-BioNTech, que es 95% eficaz en la protección contra el coronavirus, ha informado el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson. La aplicación de las primeras 800.000 dosis serán con prioridad en su aplicación a las personas mayores en residencias de ancianos y al personal sanitario, por lo que Matt Hancock, el ministro de Salud británico, informó que estarán disponibles en ese país a partir de la próxima semana. El desarrollo de este nuevo tipo de vacuna llamado ARN utiliza un fragmento pequeño del código genético del virus para enseñarle al cuerpo humano cómo combatirlo y generar inmunidad. El proceso de esta vacuna se ha clasificado como récord, ya que solo en 10 meses se ha obtenido resultados siguiendo los mismos pasos que normalmente tomarían 10 años, dado que la vacuna debe ser almacenada a una temperatura de menos 70 grados centígrados, debe ser transportada en cajas especiales cubiertas por hielo seco. Déjeme hacer una precisión o una pausa sobre este asunto. Primero, esta vacuna de Pfizer, que ha avalado hoy el Reino Unido, tiene la característica, y hace 2 semanas habló en México el subsecretario López-Gatell sobre los inconvenientes logísticos y técnicos que tendría para México usar y acceder a esa vacuna, por un lado, en cuanto ya estuviera lista y aprobada. ¿Por qué? Porque se requiere esta cosa que se llama la super refrigeración, que es sitios, ¿no? Que no es un refrigerador cualquiera, no es un congelador cualquiera, sino que se requiere que la vacuna esté congelada en su transportación y su estadía en donde se vaya a usar a menos 70 grados centígrados. O sea, no es cualquier congelador. Y después de que se decide que ya se va a poner en cierta zona, se puede sacar de la refrigeración y solamente dura viva la vacuna 5 días. Después ya no sirve. Eso le implica a cualquier país que no tenga una cadena, que dijo, según López-Gatell, que ningún país tiene una cadena de super refrigeración, costaría muchísimo dinero hacerlo. Y esa es la razón por la que dijo, en el caso de Pfizer, México no estaba tan emocionado, digamos, porque la apuesta, recordemos, ha sido, en el caso de México, por la vacuna de AstraZeneca, y la que está desarrollando en coordinación o en alianza con la Universidad de Oxford. También México está participando en los ensayos clínicos para el Sputnik 5 de Rusia, y está participando también en los ensayos clínicos para la CanSino, que tiene una alianza China y Canadá para producir esta vacuna. Son las vacunas por las que México estaría participando en ensayos clínicos, con dinero, con intenciones, con firmas de intención para obtener la vacuna en cuanto esté lista para que se pueda aplicar. En Rusia ha reaccionado el presidente de ese país, Vladimir Putin, este día para solicitar a la viceprimera ministra de salud de ese país, Tatiana Golikova, que inicie en la próxima semana ya, de manera masiva, la aplicación de la vacuna rusa a gran escala. La orden del mandatario se cumplirá comenzando con cerca de 2 millones de dosis que, se afirma, ya están listas para ser aplicadas a médicos y profesores. Allá será a médicos y profesores. En Reino Unido serán ancianos en casas especializadas para la atención de gente de la tercera edad. En Rusia será médicos y profesores quienes serán los primeros en recibir las dosis de la vacuna Sputnik 5, que además será aplicada de manera voluntaria y gratuita para todos los ciudadanos rusos. Son 100.000 personas que ya han sido vacunadas con esta vacuna en contra del COVID, información que se dio a conocer en una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas, en la que participó el Centro Gamaleya, desarrollador de la Sputnik 5, y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia, quienes afirmaron que la vacuna estaría disponible para ser aplicada de forma masiva en otros países
a partir de principios del próximo año. Claro, la prioridad es Rusia. En este momento tienen disponibles 2 millones de vacunas. Van a necesitar solo en Rusia muchos millones más y mandarlas al resto del mundo será cuestión todavía de muchos más meses. Llegamos así al final de este segundo programa del resumen anual de noticias de Claro y Directo MX. Como se dijo en su momento, la pandemia está vigente y de hecho entrando a su etapa más peligrosa. Así que la historia, por supuesto, no está cerrada. Pero por hoy, nosotros tendremos que hacer un corte hasta aquí. Mañana, revisaremos la pandemia, la del COVID-19 en México, el gran reto para el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. A nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, muchas gracias y los esperamos mañana. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.